Chávez, organillero. Julio Guzmán, el clarinete, por favor. Pablo Rojas, por favor, señora Teresa Varas. Don Víctor, aquí arriba. Directamente de Asturias, para aquí de regalo. Horacio Salina, de 7, 8 años, sacando fotos. Y Salamaga, que nos tiene aquí haciendo el Twitter. La Maga y señor Uribe. No sé, alguien se me queda en el Twitter, seguramente mucha gente que se me olvida. Muchas gracias. Algo muy diferente a lo que suelo ver, impresionante. Impresionante. Y los chilenitos, nosotros los chilenitos, nosotros los chilenitos, ¿entenderemos esto? Aquí hay una mujer que... Más fuerte, por favor, ya. La verdad es que lo encontré hermoso, me hizo recordar mucho de cuando yo era niña y cómo han cambiado los tiempos. ¿Ya? Cómo hemos perdido tantas cosas lindas que teníamos. Buenas noches, muy bueno todo, les felicito, me gustó mucho el trabajo que ustedes hicieron sobre Barcelona, que son ellos, de una cultura distinta, yo estaba en Europa, ya también, y ya hace como 12 años, en el año 2000, ya, pero no estoy en España, sino estoy en Italia e Inglaterra, porque fui al jubileo, pero igual me encontré con compatriotas españoles, con españoles y todo eso, y la cual me recordó también Europa, y bueno, eso todo, bueno, lo artillero, cómo es allá en España, la cultura, este asunto de los amigueros, el caballero está ahí, los otros requisitos, así que eso es muy bueno. ¿Verdad? Y nos importaba lo que
Entonces no queremos tener memoria. Entonces no queremos tener memoria. Pues si no la queremos tener, entonces voy a decir algo fuerte. Pues matemos entonces a nuestros padres. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pues hagámoslo. ¿Qué les parece? No es una propuesta, es una ironía, hombre.